Hola amigos y amigas, estamos en otro video más para el canal. Y bueno, hace mucho que no subía tutoriales, así que el día de hoy te voy a enseñar a hacer una casa cerdito, muy fácil de hacer. Y bueno, te voy a explicar paso a paso. Y la verdad es que a mí me gustó mucho la decoración. Bueno, es muy a tu criterio, es así la decoración, no te voy a enseñar porque es muy difícil. Y bueno, no soy bueno y no me caracterizo en eso, así que vamos a darle. Los materiales que vas a ocupar es concreto rosa, terracota blanca, terracota marrón, concreto magneta, el panel de cristal teñido de blanco, el agua, y concreto negro y concreto blanco. Nada más, es lo único que vas a necesitar. Entonces vamos a empezar en poner 1, 2, después 3, 4, 5. Ahora dejamos 1, 2, 3, 4, 5. Y hacemos lo mismo acá. 1, 2. Y subimos. Y el último. Así te queda la pata del cerdito. Deja, ponemos otro aquí de más. Y ahora lo que vamos a hacer es rellenarlo. Bueno, hacer la patita número 1. Que bueno, es algo sencillo de hacer. Solo lo rellenas hasta 5 bloques. Son 2, 3, ahí. 3, 4, 5. 4, y este es el quinto. Así te debe de quedar. Bueno, así que aquí yo solo le aumenté el 3D para que se vea así de chulo. Ahora vámonos con la cabeza. Que voy a agarrar desde el segundo bloque, que sería 1, 2. Vamos a poner esto. Y vamos a hacer son 2, 3, 4, 5, 6. Hasta acá. 6 y subimos. 1, 2, 3. En el tercero pones el concreto negro. Después subes 1, 2. Y ahora lo vamos a rellenar completamente. Igual lo mismo. En el tercero, si es en el tercero, sí. Y dejamos estos dos. Son 7. 7 de largo. Nada más. Vamos a empezar con la nariz, que sería 1, 2, 3. Y ahora 1, 2, 3. Esto también acá. Y así te queda la cara del cerdito. Vaya, ya estamos prosperando. Ya se ve un poquito más similar a esta. Ahorita tenemos que rellenar todo esto porque, bueno, se ve horrible. Igual vamos a hacer la misma pata que hicimos en la anterior, pero de este lado. Vamos a bajar. Es 4 y 5. Aquí funciona diferente porque vamos a estar de este lado, del lado derecho. Sería 1, 2 y subimos. Ponemos 1, 2 y ahora rellenamos toda esta parte. Igual lo dejas así o le das el efecto como 3D, por así decirlo, no es como tal efecto 3D. Y ahora vamos a rellenar toda la pata hasta el número 5. Y ahora igual vamos a rellenar la cara, que sería hasta todo completamente. Y me acabo de olvidar de algo, es que aquí tiene como algo blanco en la textura del cerdito, así que se la agregamos. Igual rellenamos. Van 3, con esta es la tercera. Vamos con la cuarta. Y ya, con la cuarta y finalizamos. Igual hacemos lo mismo. Y ahora vamos a poner sus orejitas con concreto magneta. Igual le das el efecto 3D para que se vea así todo chulo. Y de aquel lado también. Ahí está, así te queda. Y bueno, ya se ve tal cual, se ve bonito, muy hermoso. Pero falta mucho. Ok, ya que estás acá, vas a cerrar 1, 2, 3. Así lo dejas, haces una línea recta. Vas a poner 1, 2, 3. Tapamos esto. Y así te queda. Ahora vamos a cerrar todo esto porque, bueno, se ve feo.
pero dejando un cachito, o sea, dejando nada más dos bloques hacia arriba. Aguanten un momento. Ok, hubo una leve transición, pero sigamos. Rellenas todo esto, dejas nada más la parte de acá y subes esto también. 1, 2, 1, 2. Y ahora tenemos que hacer lo largo de este güey, que son, ¿qué te parecen? 12, contamos 12. 1, son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y aquí también lo mismo. Y lo que vas a hacer ahora es unirlo. Me faltó. Y ahora vamos a hacer las partes de atrás, las piernitas de atrás, que serían 1, 2, 3, 4 y 5. Y volvemos a hacer lo mismo, pero ahora de diferente lado. Vamos a hacer las mismas piernitas, pero así como lo estoy haciendo yo. Y ahora contamos. Esta es hasta el 5. Entonces es la primera línea. Esta es la segunda. Esta es la tercera línea. Esta es la cuarta. Y justo en la quinta. Aguanten. Justo en la quinta, ahora igual de lo mismo. Vas a poner 1, 2. 1, 2. Y lo cierras. Pones este racota marrón. Y lo cierras. Y ahora hay que cerrar todo esto. Y vamos a poner el efecto 3D. Así, pones los bloques. Y vámonos de aquel lado, igual del lado izquierdo. Vamos a poner 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora vamos a hacer la primera línea. Tal cual como la estás viendo en el video, no hay falla en su lógica. 1, 2, 3, 4. Llegando a la quinta, ahora lo vas a hacer de este lado. Vas a poner 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y vas a conectar todo, o a encerrar todo, como lo quieras llamar. Y ahora vamos a poner 1, 2, 1, 2. Ya nada más queda cerrar todo esto, así que vamos y regresamos rápido. Ok, y ahora vamos a hacer su colita, que es en el primero, no, es en el segundo. Vamos a cerrar todo esto. Su colita es una de las cosas que más me gustaron, sin albur, sin nada, solo que me gustó mucho el diseño que le hice. Más que nada el efecto 3D que le da. Y vamos a subir igual aquí la colita. 1, 2. Ya. Ahora vamos a empezar de una vez. Es con terracota marrón los dos primeros. Sería 1, 2, 1, 2. Y ahora con terracota blanca vas a poner 1, 2. Aquí me dio más espacio. Qué raro. Bueno, aquí vas a poner concreto rosa. La blanca. Y blanca otra vez, pero dale ese efecto de que... Vamos a poner 1, 2, 1, 2. Y ahora concreto marrón, quitamos, ponemos y quitamos, ponemos. Así se ve la colita del marranito, aunque creo que me estoy equivocando aquí. Sí, me equivoqué. Así te tiene que quedar la del marranito, su colita del marranito. Y ahora solo queda encerrar esta parte, así que vamos y regresamos.
Ok, ya está. Y ahora vamos a poner el agua. El agua es algo muy sencillo. Vas a subir, lo vas a poner justo en cada esquina. Y cae el agua. Y ahora vas a quitar esto. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Y el 5 que está acá. Ahora vas a cerrar esto. Para que no salga el agua. Y aquí también, para que no salga el agua. De hecho, no sé por qué dio ese efecto. Ah, porque no es a... Ok. Y así te queda el efecto. Probablemente dices, bueno, esto se ve mal. Bueno, solamente... Y ahora nada más quedan las ventanas. Que serían... Ahora sí que como tú quieras es opcional, pero yo te recomendaría que sería 1, 2, 3, 4 en el quinto. Es 1, son 2, 3, 4, 5. Vamos a poner todo. Quitamos este. Y de aquel lado serían 1, 2, 3, 4. Quitamos 2. Son otros 2, otros 2, otros 2, otros 2. Son 1, 2, 3, 4, 5. Igual 5. Para que no se pierda esa simetría. No, así te quedaría. De hecho, acá son las puertas. Esperen, dejen, busco unas puertas. Y aquí es muy opcional. Si tú quieres una puerta de esto. A ver, tapamos acá primero. Y puerto de roble oscuro se ve bonito. Y es una puerta. Y de aquel lado está la segunda puerta. Que bueno, también se ve bonito con este. Pero bueno, es muy tu decisión. Y así te queda la casa cerdito. Espero que te haya gustado mucho este video. Si fue así, regálame un gran like. Suscríbete para más. Activa la campanita para que YouTube te notifique cada que yo suba video. Y bueno, gente,